como usted ya habíamos revisado, ¿no es cierto? Sí. Los meses no llevan mayúscula, pero si comienza como primera letra de la oración, sí tiene que llevar mayúscula, Ya. ¿ya? Dentro de una oración, no. Después la ciudad, tienen que insertar un salto. Mejor si insertan el salto desde acá, desde la segunda pestaña de diseño. Justo abajito están saltos, salto de sección a la página siguiente. ¿Listo? Ya. Agradecimientos. Estos generalmente se alinean justificados. Vamos aquí otra vez al párrafo. Se pone justificados. Se pone justificado. Pero le damos tabulación ahí más o menos, para que Ya. vaya el agradecimiento, la dedicatoria. Igual su título va un poco más allá. ¿Listo? Listo. Después de decir a quién quieres dedicar, le pones una coma. Ahí está. Lo mismo vas a hacer acá en la dedicatoria, ¿ya? Ya. El resultado es empezar al principio. Entonces, luego les voy a explicar bien lo del resumen. Ahorita vamos a ver tus actividades para ver cómo has estado avanzando. Mira, Johnny, entonces, capítulo 1, generalidades. Está bien. Cuando tú haces justificado y sin sangría acá, la sangría es el espacio que se pone acá. Si no haces si no pones ese espacio, entonces tienes que dejar espacio entre cada párrafo. Es decir, después de cada punto aparte, un espacio. Punto aparte, espacio. ¿Ya? Sobre Ya. para separar a los títulos. ¿No? Ahora, los Listo. títulos, estos son de primer nivel. Título 1.1 es título. 1.2 títulos. Los demás, los que ya tienen un numerito extra, son subtítulos y a esos tienes que aplicarle formato tipo título. Te vienes aquí a inicio, acá escoges poner mayúscula en cada palabra, excepto en los artículos conectivos y preposiciones en, del, a, poco y demás, no llevan. ¿Listo? Listo. Ahora, entre un título y su párrafo, o un título y su subtítulo, no tiene que haber espacio. Aquí está bien. Entre este subtítulo y su párrafo no hay espacio, pero aquí sí. ¿Listo? Después de cada Listo. punto, espacio. Aquí, espacio. Este es de segundo nivel, subtítulo, le aplicas formato tipo título. Acá también. ¿Listo? Para estos dos más voy a ayudarte, pero luego tú vas a corregir en todos los subtítulos de tu documento. Es un artículo, así que le ponemos con minúscula. Los objetivos son de segundo nivel, nuevamente. Entonces, formato tipo título es mayúscula en cada palabra. ¿Listo? Así el trabajo queda más elegante. Ya. Específicos de la misma manera. Formato tipo título. Formato tipo título. Después de cada punto aparte, espacio. En estos no es necesario espacio en las viñetas, pero sí necesitamos explicar qué es esto que me estás mostrando. Esto es, a continuación se presentan los objetivos establecidos para lograr alcanzar el objetivo general del proyecto de grado. No quiero que todos pongan exactamente las mismas palabras, quiero que pongan algo así presentando qué Ya. carambas es esto que han presentado. ¿Ya? O sea, ese es un ejemplo solamente, yo tengo que cambiarle en otra palabra, ¿no? Sí, con tus propias palabras. Igual Ya. aquí, el objetivo general del trabajo de grado es, y ya esto lo pongo Ah. entre comillas, bonito, ¿verdad?
Listo. Ahora nos vamos a centrar en estos tus objetivos para diseñar tus actividades o para revisar las que has propuesto. ¿Listo? Ya. Estos son tus objetivos. Y vamos a ver también el objetivo general, a ver si se cumple con todo lo que vamos a hacer. Espacio y tipo título, ¿verdad? Ya. Materiales y métodos. Ahí está, metodología ocupada. A ver, ahora sí. Eso sí, entre el título del capítulo y lo que siga, tiene que haber espacio, por lo menos un espacio. A ver, aquí, ¿qué ocurre? No sé si esto va al medio, le vamos a poner de la siguiente manera. Ese diseño, insertar. Este diseño, insertar salto. ¿Ya? Ya. En las mayúsculas. La I mayúscula lleva acento. Vas a corregir, por favor. Eso ya no te lo voy a corregir. Quiero que ya tú vayas corrigiendo. Listo. Entonces, entre el título, el capítulo y lo demás, un espacio por lo menos. Esto que se diferencia aquí, otro espacio. Metodología ocupada, método ocupado, el tipo de metodología es la de arriba, el método, aquí, espacio, aquí no sé por qué le has puesto espacio, vas a borrar eso. ¿Ya? Tiene que ir en la misma línea. Y el interlineado tiene que ser el mismo, parece que hubieras copiado de otra parte eso. El enfoque. Mixto porque es cualitativo, cuantitativo. Técnicas, observación, tipo título. Ya, aquí le vamos a poner técnicas de recolección y análisis de información. ¿Listo? Para todos. Observación, encuesta, laboral. Análisis de laboratorio. La técnica no es laboratorio. Análisis de laboratorio. ¿Ya? Ya. De la zona, esto vamos a ver cuánto entra. Ya, esto mándalo a la introducción, al primer capítulo. Ya. Para complementar la descripción del problema, lo vas a mandar ahí. Okay. Mandar al primer título o parte de la introducción o como parte de la descripción del problema, le pones un subtítulo ahí y que diga descripción de la zona de estudio. ¿No Sí. ve? Ubicación gráfica ahí. ¿Ya? ¿Yeah? Que no está aquí en la metodología. Luego la muestro. Esto es técnicas. Estamos en las técnicas de recolección y análisis de resultados. Muestra para encuesta, para el laboratorio, está muy bien. Desarrollo de actividades teórico-prácticas. Metodología para, le vamos a montar acá, ya, Johnny. El desarrollo teórico-práctico de actividades. Está perfecto. Así, con tus propias palabras, está muy bien. Actividad número uno, recolección de la información. Habíamos puesto recopilar información. Importante sacar el tema. En primer lugar, se realizó el trabajo de campo con la encuesta. Mediante ella, no, esto es resultado, esto vas a informar en el resultado. ¿Ya? Ya. Esta partecita. Aquí solo tienes que decir. Parte debe ir en el capítulo de resultados. Estoy con mayúsculas, no estoy usando eso para gritar, sino que me había quedado con mayúsculas. ¿Ya? Ya. Entonces, esta parte donde ya mencionas los resultados de la encuesta va al capítulo 4 de resultados. Eso lo vas a informar según estas actividades.
Entonces, vamos a hacerlo más ordenadito. 3.7.1. Y esto va en formato tipo título. Recolección de información. Pero recopilar información, ¿no? ¿Vean? Recopilación de información, recolección de información. La actividad 1.1, porque no pueden ser actividades así solitas, es ahí qué información has recopilado. ¿Qué has buscado con las encuestas, John? ¿Eres Johnny o Del? ¿Por qué te dicen más? Johnny o cualquiera. Ya, Este, en esa encuesta ¿qué buscabas? Voy a preguntarles cuáles son los remedios que ellos utilizan más para sus cultivos. Ya. Y me dieron varios nombres. Ya. Karate, Spider, o sea, lo que ellos usan para su para el maní, para el más que todo el maní. Ya. Hay el nombre de benzoato, karate, o sea, todo comercializable. Entonces estás obteniendo información de primera. Recolección de información. 3.7.1. También me dijeron cuántas veces en lo que dura toda la desde siembra hasta cosecha, cuántas veces hacen las curaciones, todo eso. Ya, está bien. Actividades que ellos. Está bien. Pero ¿has revisado bibliografía, Johnny, para entender tu tema? Esa es la Sí, primera. He revisado y también sobre eso de las etiquetas. Perfecto. Entonces vamos a poner que esa ha sido tu primera subactividad de recolección de información. Vamos a colocar recopilación de información secundaria. ¿Ya? Entonces, esa información secundaria, tú has debido ver esa descripción de la zona y esas cosas, ¿no ves? Sí. Eso lo has encontrado en documentos. Descripción, zona y ubicación. Después, ¿qué más has buscado? Sobre las de agroquímicos. ¿Qué más has buscado? Esa comunidad es la mayor productora de maní de Tarija, digamos. Y a nivel Bolivia encabeza igual la lista. Exacto. Entonces tú pon aquí que se buscó información de fuentes bibliográficas. Aquí, ¿no? Se buscó información de fuentes bibliográficas sobre los siguientes temas. Los puntos. Y aquí le puedes poner viñeta para que sea ordenado y elegante. Como somos ingenieros, ahí está. Descripción de la zona, ubicación y características de su producción, me estás diciendo. Ya. Sobre la composición de los agroquímicos, ¿qué más has buscado, Johnny? Las curaciones que ellos hacen en las temporadas de siembra y cosecha. Eso lo has hecho aquí abajo, entonces mencionallo aquí. Has consultado a ellos aquí. Entonces vamos a decir a través de una encuesta se obtuvo información de fuente primaria respecto a, y ahí le puedes poner qué cosa, ¿ves? Ya. Esto es para todos, jóvenes. Entonces, de esta manera lo podemos hacer más ordenadito y mejor. Ya, ahí se ha borrado. Aquí está. Es lo que estabas escribiendo, ¿no? Lo puedes complementar, le puedes poner en viñetas que has preguntado específicamente. ¿Y para qué estás buscando y qué has preguntado? Esta sería entonces la actividad 1.3. ¿Algo más has recopilado de información? Si hubiera, le pones, si no, no. Pero está bien, con buen avance. A ver, tus fotos a resultados. Aquí todavía no. Aquí imaginariamente todavía no ha sido. Ya. 10.1.
7.2, creo que es, ¿verdad? Sí, 3.7.2, formato tipo título. En los artículos no va. En una de las visitas realizadas, a ver qué has hecho acá. Allá. Se realiza la extracción de muestras representativas de suelo. Está bien que lo informes aquí con tiempo pasado si ya has hecho la actividad. ¿Ya? Ya. Para posteriormente ser llevas al laboratorio y así acento en la I. Siempre van a revisar ortografía. Se van a la pestaña de revisión y aquí ortografía y gramática. ¿Ya? Y eso de la guía de muestreo. Exacto, ¿cómo has hecho? ¿Cuántas muestras? Digamos, eso iría en esa parte, ¿no? No, las guías de muestreo y todo lo demás van en el marco teórico y en el anexo, ah, yeah. Con varios formularios y demás. Pero aquí mencionalas qué nombre, qué guía, qué norma has utilizado. Eso menciona. Yeah. El método. Tomaron 5 muestras utilizando la guía tal. A ver, hay de muestra aleatoria, sistemática. Eso lo tengo que poner. Ya se realizaron 2 muestras extraídas de diferentes parcelas. Esto siguiendo qué método. ¿Qué sistemático. Ya. Yeah. ¿Qué método? ¿No ves? Está bien, ahí dices 2. Aquí volví a justificar. Se toman 2 muestras empleando tal método. Déjala nomás tu foto aquí, está bien. Ya. El resultado va a ser lo que has sacado de él. ¿Ya? Ok. No es con acento porque está en tiempo pasado. Siempre menciona antes de que aparezca la figura. Región de muestras representativas del suelo. Tal como se muestra en la figura 5. Siempre presenten a una figura antes que esta aparezca. Ya. ¿No? Entonces aquí está figura 5. El título de la figura, pónganlo arriba. Arriba, antes de que aparezca. Hay que reacomodar. Aquí hay muchos espacios, mira. No ocurrido. Figurita te la voy a tener que mover un poco para que entre. Luego tú lo arregles, ¿ya, Johnny? Ya, Inge. Va a entrar, después de que arregles, va a entrar la figurita ahí abajo, que no quede cortada. La forma de registrar es con formato justificado, tipo título y separado un espacio. Luego va la figura. Y no pongas propia, puedes poner fuente, elaboración propia. Propia, pero si lo has hecho tú, no es necesario poner la fuente. Solo si es de alguien que está tomando su ayuda visual recién, después no es necesario. Obvio, yeah. Lo has hecho tú. Ahí estás tú. ¿Lo ves? Habías engordado un poco. Ya. Está bien, pero eres tú. Se optó por la corteza, ya que allí se quedan los restos de herbicida, tomando el cultivo con ello. ¿De dónde has sacado esta metodología para tomar de la corteza, John? De la guía de muestreo esa que tengo. ¿Sí? Ahí detalla todo eso. ¿Ya? Seguro. La profundidad, todo eso. ¿Ya? Ahí está, pues. Guía de muestreo XXX. Y tú vas a decir qué dice esa guía de muestreo en el marco teórico. Ya. Coma, a ver, aquí. Coma. Según indicaciones de la guía de muestreo XXX. Que se muestra en el marco teórico. Así que tienes que mostrarle en el marco teórico. Ya. ¿Ya? ¿En qué título? Aquí lo mencionas. Siempre tienen que referenciar para que se entienda todo. ¿Y de dónde te has inventado que 2 muestras? ¿De dónde te has inventado que de la corteza? ¿No ves? Entonces, sí.
Ya está bien. Aquí dices qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Ya en los resultados informas cuántas muestras, cómo has sacado y demás. ¿Ya? La Ya. información de la propuesta y el análisis, ¿dónde está? Estito, la extracción de la muestra es la actividad. Se aclara. Actividad 2.1. No le pongas número, ya no se pone eso, ni en cuadros, ni en figuras, ni en subtítulos. ¿Listo? Nadie póngale, veo esto y me enojo. Y les pueden rechazar, eso es lo peor, no solo que me enojo. Si me enojo, reniego. Entonces, sería luego la actividad, después de que has tomado las muestras, Johnny, sigue la actividad 2.2. Esa actividad 2.2, análisis en laboratorio de las muestras. Mencionas qué análisis se van a realizar. Se realiza análisis de laboratorio buscando, empleando el método de tal como sugiere la guía. ¿Ya? Ya. En el marco teórico. ¿Ya? Si es un detalle largo de 3 páginas, lo mandas a anexos, pero por lo menos menciónalos. ¿Ya? Ya. Eso es analizar. Y ahora, ¿para qué estás analizando? Evaluación. Actividad 2.3. ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué has hecho ese canal, Johnny? Johnny. Para constatar del impacto ambiental de los herbicidas y de los agroquímicos que ellos emplean. Así. Puedo Entonces, aumentarle en sus parcelas a Inge. ¿dónde? Ah, ya. En las parcelas. Parcelas de la comunidad, ¿no? Sí, De todos los cultivo. bloques de panales. Ya. Panante. Ya. Entonces, ¿para qué haces esto? Estos no tienen que ir subrayados. Entonces, ¿para qué? Aquí en esta actividad vas a comparar, se compara con parámetros establecidos, permitidos, contenidos en la norma cotidiana, NB, X y Z, también descritos en el reglamento en materia de, Uso de suelo. no, es el reglamento de gestión de residuos sólidos, ¿no? Sí. De gestión de residuos sólidos. Entonces ahí, de la ley 1333, de la ley 1333. Sí. Tú explicas, ¿no ve? Entonces tienes que Sí. aclarar qué has hecho, cómo has hecho, has comparado y ahí determinas contamina, no contamina, contamina, no contamina. Y también Ya. muestras y explicas los posibles efectos. En este sentido, se analiza con sobre los efectos tiene cáncer, glifosato, el cáncer y demás, ¿no? Entonces tú para eso has revisado la bibliografía, para informarte.
¿Y para qué? Para que cuando tengas los resultados puedas analizar e interpretar, hay contaminación por esto, ay, ya qué bien. Pero no, tú no eres cualquier persona, ustedes son ingenieros sanitarios ambientales que solo están ya realizando su primer trabajo profesional, que es la tesis, trabajo de grado. Entonces, tienen que tener explicaciones científicas respaldadas, análisis respaldados. Primero se Ya. proveen de información y luego la usan para analizar. ¿Ya? Eso. Ahora sí, la actividad 3 es 3.7.3. Y lo primero es actividad 3.1. Primero, ¿qué haces yo para elaborar la propuesta? Primero. Más que todo era por el, son comunidades rurales, se vio igual la bibliografía de lo que le puede resultar más económico. Y lo que se trata es que disminuyan un poco, porque los agroquímicos sí o sí ellos necesitan. Entonces eso tienes que mencionar. ¿Qué has buscado? Se buscó información al respecto y teórico. Aunque esto ya es como resultado, ¿no? Se busca Sí. información al respecto. Entonces, tú no dices cuáles has buscado. En los resultados vas a decir, se encontró esta información que está en el marco teórico. ¿Ya? Ya. Después, actividad 3.2. Sí, son las actividades. ¿Esta qué es? Finalmente se propone la utilización de alternativas. Esa va a ser la última. 3.3. Vamos a poner la selección las mejores alternativas. ¿Y cómo seleccionas? Compara, luego de comparar, se compara cada alternativa de acuerdo a los resultados de la evaluación de los análisis y determinación de impactos o efectos de la contaminación del suelo de Panamá. Ya. Después de que seleccionas, comparas, dices esta es la mejor, armas la propuesta. Ahora sí. Investigación. Utilizar para terminar las plantas de niños para el cultivo, entonces emplear la vinagre. No menciones aquí cuál, porque ese ya es el resultado. ¿Listo? Estos resultados. Ya. Enviar los resultados. ¿Listo? Ahora, pero para estructurar la propuesta, tienes que revisar bibliografía, ¿no? Por lo menos decir, se va a realizar unos objetivos, justificación, procedimientos o instrucciones, cómo se va a hacer, qué cosas se va a hacer, qué recomendaciones, eso más detalladito. Busca entonces en tu bibliografía que aparezca propuestas para solución que contienen las alternativas que has visto que contiene objetivo, justificación, alcance, similar a lo que estamos haciendo, pero Ya. procedimientos, instrucciones, recomendaciones, esas cosas. ¿Ya, Johnny? Ya ahí. También materiales y equipos. Hay 3.8. No hay 3.8, este es 3.8. Y ahí termina. Con eso está perfecto tu capítulo, está listo para la defensa. Está acá. A partir Ya. de aquí ya puedes tú pasar a el capítulo 4 de resultados. Salto a la siguiente sección. Aquí vamos a poner medio, capítulo 4, por matrícula, capítulo
4, resultados y discusión. Vamos a discutir esos resultados. Ya. ¿No? Ya, entonces, yo lo corregí despacio esto y la otra semana. Así vas a comenzar a informar, te voy a decir. 4.1, resultados de... resultados de... Aquí nos fijemos, las actividades. Vámonos hasta las actividades. Ya. Aquí está. La actividad 1. Resultados de la recopilación de información. ¿Ya? Entonces aquí uno solo puedes poner. Y si quieres pones 4.1.1. ¿Qué es eso? Recopilación de información de fuente secundaria. Aquí menciona, se ha encontrado información sobre la descripción de la zona y mencionas un poquito. Pananti es el principal productor de maní a nivel nacional, se encuentra ubicada a 40 kilómetros en uno o dos párrafos, ¿ya? Yeah. Sobre las composiciones de agroquímicos, se ha visto que sobre todo estos compuestos son mortales si es que se utilizan. Y tú ya, de las encuestas, estás, sabes qué cosas utilizan ellos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo producir estas enfermedades, sobre todo estos? Esas cositas. Si puedes, presentas aquí un cuadrito, o si ya está en marco teórico, ya no lo repitas, pero menciona tal como se muestra el cuadro 5, o figura 5 del marco teórico. Después, yeah. Actividad 2. Actividad, vamos a poner 4.1.2, resultados de las, de la consulta. Consulta sobre, de la actividad 3, de, no hay 3, ya, pasamos. Actividad 4.2, resultados de, no es la extracción, es resultados del análisis. ¿Ya? Resultados del análisis de suelos. ¿Listo? Ok. Aquí era, sí, extracción de muestras representativas. Entonces, esto es análisis de suelos. ¿Listo? ¿Quién está rayando, Jesús? Él está rayando mi cancha. Y así. ¿Qué resultados? Se ha tomado dos muestras, se hizo los análisis mediante estos métodos y los resultados son estos. Puedes estar tú, aquí ya muestras el cuadro del análisis de suelos y de ahí dices... estos valores están fuera de los parámetros permitidos. Entonces hay contaminaciones, es tu conclusión. Ya. Yeah. Después pasemos a la actividad 2.2. Ese estamos viendo, ¿no? Análisis, resultados del análisis de suelos. Lo puedes hacer en una sola o si quieres detallar según estas subactividades. ¿Ya? Ya. Yeah. Luego, 4.3. Que esté así ordenadito porque estas actividades están diseñadas para lograr cada objetivo y los resultados tienen que ser para eso, para lograr esto, no va. Propuesta de qué, pensar en un nombre atractivo como los vendedores para que quede bonito. Entonces ya tienes la estructura de tu capítulo de resultados, ponlo en práctica. ¿Ya? Ya ahí. Que es revisión bibliográfica, mira, por ejemplo, este tiene 4.3.1, búsqueda de alternativas, ¿no? Búsqueda de alternativas de solución. Eso está en el marco teórico. Entonces menciona, se ha buscado bibliografía al respecto.
se ha encontrado que estas alternativas son las mejores. No vas a volver a escribir todo lo que está en el marco teórico, aquí solo menciona, se han encontrado y pones con viñetas, esta y esta. La mejor puede ser por sus ventajas y desventajas, es la siguiente, eso es el 4.3.2, ¿no ve? Entonces esas cosas, Johnny, ya puedes ir avanzando. Tú que has avanzado tomando muestras y todo, ya puedes ir informando rápido. ¿Listo? Ya, no hay que dormirse, hay que adecuar, hay que complementar las actividades que yo te he puesto, muchas los nomás, tú rellenalas y anda avanzando. ¿Ya? Gracias. Y luego te mando. Y sigue Jesús. Mándame un mensajito, Jesús, por favor. Ya, Ingel, te le mando un mensaje. Para ver su última versión. Madeleine, igual, mándeme un mensajito. Arnold, ¿cuál era su duda? Quería consultar algo muy, muy largo para que te atienda. Bueno, Arnold. sí, solo atiéndelo nomás, mi compañero, igual yo voy a esperar. Es que luego a las 12 yo me tengo que ir. Para ir, a ver. Es que le mandaba la pregunta de las encuestas y eso quería ver para ir la semana que viene de una vez a la granja. Ya. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Dije, ya le mandé mensaje. Sí, ya estoy abriendo, Jesús. Entonces, ¿ya me has mandado, Arnold, las encuestas? Las preguntas, digo, para ver si están bien, para que yo Las las vaya vamos a a revisar, decir ahí. ya. Hoy te las vamos a revisar, ¿listo? Bueno. Ya, a ver, de Jesús. Ya has ido avanzando, Jesús. Capítulo 1, vamos revisando, está bien. Aquí, Jesús, revisa que todos los párrafos, mira, iluminas todo tu párrafo, todos tus párrafos, tengan espaciado de solamente tres arriba y tres abajo. Ya es mucho lo que estás presentando, espaciado, 0 y 8 es mucho. Dos arriba y tres abajo. ¿Ya, Jesús? Ya, Ingen. De todos tus párrafos, ve eso. Está bien el espacio entre párrafos. Aquí sale este espacio grande que hay. Mira. Estos son de primer nivel. Estos van a ir con mayúscula por completo. ¿Ya, Jesús? Ya, Ingen. También este. Estos son de primer nivel con mayúscula. Tú acordate y todos los demás los vas a ir cambiando así. ¿Ya? Ya dije. Problema está bien en segundo grado. Ya, entonces mira, el problema es, primero comenzar con lo negativo. Contaminación. Lo estoy. Ya, okay. Contaminación al ambiente mediante baterías de plomo en desuso que son dispuestas inadecuadamente o que ocasionan daño indirecto a la salud humana. ¿Ya? Ya, Inge. Formato tipo título, eso es con mayúscula en la primera letra de cada palabra. Y este que sea de primer nivel, así que todo mayúscula. Ya una planta, a ver, contigo ya hemos visto actividades también. Veamos cómo Sí. ha pasado. En este caso voy a mantener estos sujetos. Bien, bien, todo bien. A ver, veamos todo el capítulo 3 nuevamente. Materiales nuevos, este con formato de título de primer nivel, de una vez lo voy a enviando. Ahí está. Metodología utilizada, muy bien. Aquí espacio antes del siguiente párrafo. Aquí espacio.
Esto es en formato tipo título, es decir, mayúscula en la primera letra de cada palabra. Aquí también, mayúscula en la primera letra de cada, perdón, mayúscula en la primera letra de cada palabra. Aquí, igual. El título del capítulo y lo demás, igual debe haber un espacio por lo menos. ¿Ya? Algunos ya dije. Aquí el nombre del título. Entonces aquí ponle capítulo 3, punto. Y borrar ese espacio, que esté en una sola línea. ¿Ya? Ya dije. Todo. Ya. Vamos a colocar aquí, en lugar de técnicas, vamos a colocar instrumentos. ¿Cómo es el título? Primer nivel. Post de recolección y análisis de información. ¿Ya? Pues, esta es una técnica de recolección. Entrevistas a expertos es otra técnica. Está bien. ¿Quién más experto que los vendedores, los chatarreros? Está bien. Encuestas particulares. Muestra. Ya, dejemos la muestra. Situación geográfica. En Carafarío, ¿eh? Ahí. Bueno, esta ubicación geográfica me gustaría, si no es muy larga, ¿eh? Cortita, mandarla al capítulo de introducción. Lo mismo que le dije a Johnny, mandar a introducción. En para reforzar la descripción del problema. Es decir, descripción de la zona. ¿Listo? Ahí primero colocas descripción de la zona, luego vas hablando del problema. ¿Listo, Jesús? Ya dije. Está bien. Esto, los títulos, todo con mayúscula. Digo, todo con negrita, yeah. Y formato tipo título. Mayúscula en la primera letra de cada palabra, excepto artículos como de, la, de. Está bien. Bien, ahora sí. Vamos a sacar este 3.4, así que este se va a volver 3.4. Esto va a ser. Muy bien, ya lo has corregido. Está bien, Jesús, buen avance. Y la 1, a ver, se empieza con la reducción. Espacio. Ya. Toda esta información se la incluye en el marco de orden. Para entender mejor el trabajo realizado. ¿Listo? Para eso se busca la información. Encuestas particulares sobre cambio de baterías. Está bien. Entrevistas. Está bien. Aquí, mayúscula en la primera letra de cada palabra, excepto en artículos. ¿Ya? Evaluación de impacto ambiental, identificación de impactos. ¿Has avanzado algo más aparte de lo que hicimos, Jesús? Solo los puntos que usted me dio, Inge, y después revisé igual de arriba a abajo, revisé igual. Ya. Entonces ahora vas a hacer lo mismo que hemos hecho con Johnny. Vas a ensamblar ya para el capítulo 4 del resultado. ¿No? Lo que son gráficos, todo eso, ¿no? Ajá. Ya. Coma, llenando la tabla 6x para identificación de impactos ambientales según el método de vivienda mencionados en el marco teórico. ¿No ve? Ahí estamos diciendo, no estamos desarrollando toda la descripción de la metodología, simplemente la mencionamos que ya está en el marco teórico.
si las matrices y todo eso son muy largas, a los anexos. Listo, la valoración de impactos se realiza según recomendaciones del método está llenando la matriz. No sé si es la misma o le vas a poner otra y ahí vas poniendo. ¿Ve? Sí. Después se completa. Estudio de mercado. Ya. La cantidad media de materia. Ya, para determinar el tamaño de la planta, ¿no? Capacidad, sí, producción o tamaño de la planta de reciclaje. Al revés. Perfecto. Estudio técnico detallado. Se elabora un estudio técnico con implantación, con el proceso de implantar diagramas de proceso. Esto es lo que hemos hecho. ¿Ya? Pero eso vas a buscar cómo se establece una planta, qué partes tiene. Para ello se revisa bibliografía sobre la estructuración de una planta de reciclaje de batería plomo. ¿Lo ven? Sí. Estudio económico. Esto, más explicado, más. Estudio social, ambiental. No. Estos tres son muy grandes, tal vez. Mencionas por lo menos que un análisis superficial se hace acá y como resultado de todo el proyecto vamos a proponer que se haga una evaluación más profunda, económica, social y ambiental, no, porque es lo que estamos haciendo con la evaluación de impactos ambientales. ¿No ve, Jesús? Sí. Esta, está bien, ya se está haciendo. No, esta no. Mencionar el estudio y se lo cumple con la actividad 2. La actividad 2. ¿Listo? El estudio de impacto ambiental es el estudio del cual estás hablando acá. Ya, materiales, resultados. Entonces, tu resultado 1 va a ser 4, va a ser aquí 4.1. Uy, muy grande. Entonces, el primer resultado, ¿cuál era? Resultado de la recopilación de información. Resultados. El 4.1.1, como es título de primer nivel, mayúscula. Ahí, y ahí, alineado a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Ya, yeah, venga. 4.1, resultados de la revisión bibliográfica. Ahí vas a mencionar qué has encontrado y lo has puesto en el marco teórico. ¿Ya? Se ha consultado esta información y se ha determinado esto, que se muestra a más detalle en el marco teórico. Aquí como un resumen nomás de los resultados que has encontrado para justificar que sí has hecho esas actividades. Solamente, dije solamente gráfica nomás. ¿Cómo? Solamente gráfico nomás o con, hay que describir. No, describí aquí qué información has encontrado y en qué se encuentra. Si aparte de eso quieres armar un cuadrito para que se entienda mejor, lo puedes hacer. Pero sobre todo, hay que contar qué cosas has encontrado. Ahí decir, por ejemplo, el plomo, por ejemplo, causa daños por intoxicación, envenenamiento, puede causar daño cerebral, neurológico, cáncer.
Esas cositas es importante que las escribas acá. ¿Ya? Bueno, Inge. Resultado de las encuestas. A ver. Como todo el capítulo es resultados, no es necesario que le pongan resultados a todo. Ya, se supone que son resultados. No son costumbres. Lo que estamos viendo aquí es manejo, cambio de baterías. Información sobre cambio de baterías de plomo. Aquí mencionas resultados de las encuestas. Aquí va poniendo los resultados de cada uno. Entrevistas a expertos. 4.1.2. Sobre qué era lo que buscabas con las entrevistas a expertos. Tienes que mencionar aquí en el título. Sobre el tuyo, sino para qué has hecho esa entrevista. ¿Sobre qué? ¿Para qué has entrevistado? ¿Cómo dije? ¿Para qué has entrevistado expertos? ¿Entrevista a los expertos? Ajá. Esa entrevista, Inge, es para la gente que vende batería. Porque ellos saben de todo tipo de la batería. Entonces así, ahí vas a poner. Y así para cada actividad le vas a ir poniendo un resultado. Y de cada uno de ellos ya anda informando. Sobre todo de los de revisión bibliográfica ya puedes ir informando y lo que hayas realizado. Anda armándote tu encuestita como ha hecho Arnold y luego la vamos a revisar. ¿Ya? Entonces así anda llenando ya también de cada actividad. Ya no pones actividad, sino pones ¿qué es lo que has obtenido? ¿Qué resultado has obtenido? ¿Listo? Ya. Ya, ahí vamos a parar entonces contigo, Jesús. Voy a ir a ver lo de Arnold. Mándame un mensajito, Arnold, para que esté a mano tu encuesta. Y después vemos de Madeleine. Madeleine. Arnold, primero lo veamos un ratito. ¿Dónde está en el capítulo 1 y 2 perfil, Arnold? Sí, ahí está. Está al fondo, está que lo deja. Ya. Vamos a ver el primero de arte, ¿ya? Al final me has dicho que está, ¿no? Esta encuesta, una encuesta sobre la producción de biogás a través de cubetas de ganado porcino. Cuenta con los servicios básicos en su domicilio. Primero algunas preguntas generales, ¿ya? Sección. A ver, sección general. Y primero, Arnold, para que la gente no se moleste, siempre vas a explicar tú con tus propias palabras. La presente encuesta tiene objetivos académicos para recolectar información sobre el consumo de
combustibles como el gas natural y la leña para cocinar. Punto. Esta información servirá para proponer una fuente alternativa de energía producida, no fuente, una fuente alternativa de energía producida a partir de biogás obtenido de las excretas de cerdos. ¿Lo ve? Así lo vamos a poner. Les explica. Siempre tienen que explicar para que la gente no diga, ¿quiénes son estos? ¿No están viniendo a controlar para que paguemos impuestos o algo así? Entonces, la sección general, edad, sexo, se preguntan, nombre. Si no quieren, no le ponen el nombre. Son opcionales. Es solo para romper el hielo. Después está sección sobre consumo de energía. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto de gas? ¿Cuánto de leña? ¿Cuánto de otros? Aquí le puedes poner unas rayitas. Tú vas a ir y les vas a preguntar para que te asegures de obtener las respuestas que quieres obtener. Y Arnold, porque muchas veces no entienden las preguntas. Entonces no vas a decir, ya no hablo esto, o el dirigente va a decir, deme, yo tengo reunión tal día y ahí les voy a hacer llenar. Entonces, ¿puedo ir ese día de su reunión para yo explicarles y ayudarles a llenar? Porque algunos tienen duda. ¿Y esto cómo se hace? Y el dirigente interpreta a su manera y puede llenar otra cosa. ¿Ya? ¿Cuánto de gas? Ahí un cuadrito pones. ¿Lo ve? Cantidad. Garrafas. Pones aquí tú. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Ahí le puse respuesta yo. Sí, pues, pero mejor cuánto de gas, cuánto de leña, cuánto de otro. ¿No ves? Si ellos, digamos, si ellos marcaban leña, pues hacían un círculo en leña y ponían ahí en respuesta cuánto ocupaba. Pero vas a ver que te van a decir que consumen leña y algunos también consumen gas. No aparece. Ya. Garrafas. ¿Cuántas garrafas? Ahora, tienes que estandarizar para la leña en qué cosas se mide, en amarros, en kilos. Puedes preguntar amarros. Ay, ¿cuánto mide, cuánto pesa un amarro? Y para una persona un amarro va a ser una cantidad, para otro otra y para otro otra. ¿No ve? Entonces tú pregunta, valida tu encuesta y pregunta en qué unidades. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, lleva sí, tu semana y pesarlo un amarro. ¿No ve? Otro igual, que te explique. ¿Ya? Bueno, que marquen. Aquí les vas a hacer cuadritos, le vas a diseñar cuadritos. Aquí hay unas viñetas. Vamos a insertar aquí un símbolo. Luego tú lo copias. Símbolos. Me avisa si ves un cuadro aquí. Este. Ya. Vamos a ir más grande. No hay más grande, ¿no? Tenemos el tamaño de la cabeza.
está. ¿Ya? Consume gas, sí, ¿cuánto? Leña, sí, ¿cuánto? Otro, sí, ¿cuánto? ¿Listo? Usted posee animales de granja, lo pueden encerrar o le puedes copiar escrito para tú ahí marcar. ¿Listo, Arnold? Posee animales de granja, sí. ¿Cuántos? Si responden sí, entonces aquí al ladito. ¿Cuántos? Cerdos, cerdos, mascotas, eso averiguar. Creo que en la 6 igual le están repetido. Y a ver, la 6, ¿qué animales y cuántos? Esta es. Sí, entonces, ahí nomás, sí y no. ¿Tiene cultivos en su domicilio? Sí. Habitualmente quédese con las excretas de los animales, los desecha, los usa como abono, otro, ya. ¿Qué animales tiene de granja y cuántos? Tiene idea. ¿Cuántos kilos de chanchos? Pues bueno, por día. Necesito preguntar. ¿Ya, no? Entonces, sí hemos preguntado cuántas garrafas, cuántas leñas, cuántas personas viven en su hogar. Eso es muy importante. Ah, sí, eso también. ¿Ya? ¿Cuántas personas? ¿Ya? Aquí abajo, luego posee animales de granja. Aquí, antes de eso. Otra pregunta. ¿Para cuántos animales cocinan? Por ahí hacen el agua para el perro o preparan algo cocinado para los animalitos y ahí nos van a decir no para ninguno. ¿Ya? Entonces parece una pregunta de cuántos animales de granja tiene. Cerdo, vaca y cuántos. Perros. Perros pueden ser también. ¿No ve? Porque perros, gatos, perros quebraron gatos. Puede que para ellos también les cocinen. ¿No ve? Pues parecito era la pregunta acá. Entonces aquí animales domésticos. Era bueno, ¿no? No, domésticos. Perros o gatos. ¿Ya? Mascotas. No, domésticos nomás. Porque a los perritos los usan para cuidar, ¿no ven? ¿Y cuántos? Entonces aquí la pregunta de cuántos. ¿No ven? ¿Cuántos? Aquí un cuadrito de cuántos gatos. Sí. ¿Cuántos? ¿Listo, Arnold? Viste, eso. ¿Está bien esa pregunta, ya? Sí, ordenarlo es lo más bonito. Y ¿sabes qué? Para que esté bien tu encuestita, practícala con alguna persona conocida, preguntarle esto y a ver si puedes con esto sacar información para lo que hemos dicho que necesitamos. ¿Lo ve? Sí. Ya, está bien, Arnold, está bien. Avanza así. Y no sé si... ¿Qué? ¿Perdón? La situación problemática, creo que me lo revise igual, ahí lo hice de otra forma. Solo esa parte. Ya si usted me dice que está bien, voy a seguir haciendo todo. Planteamiento del problema. Aquí pueden poner la descripción de la zona. Situación abajo lo dice. Se presenta un panorama, formulación del problema. La falta no es el problema. Vamos a ver ahorita, ya lo vamos a arreglar. La falta puede llegar a producir contaminación ambiental. Ah, por ahí vamos a comenzar, ¿ya? La situación, léalo ahí. Ambiental producida por un manejo
Inadecuado. No, no. De las secretas del ganado porcino, ¿qué puede llegar a producir? Los olores, plagas que estos atraen con ratas, insectos. Listo, ahí está, ahí déjalo. ¿Listo, Arnold? No, Inge, más, Rivita, léalo, Inge, por favor, situación problemática. Me has dicho que no lea. La situación de no, la... léalo, le digo. Claro, eso. La situación de la granja de don Ignacio Fernández presenta un panorama igual al de las demás granjas, que es la de no contar con los servicios básicos necesarios. Testimonio de las personas que viven en la granja aseguran que una garrafa de gas le abastece 25 a 28 días, dejando un margen de 3 a 5 días que ellos no cuentan con gas. ¿Por qué? ¿Cada mes les llevan o qué pasa? ¿Pasa el carro? Una sola vez, Inge. Una sola vez, a veces tarda. Ya. Y aquí se centra el problema, donde en este proyecto se dará solución aprovechando las secretas de ganado porcino que se encuentran en la granja. Sí, está bien, Arno. Está muy bien. ¿Ya? Ya. Ahí, te lo voy a enviar. Entonces, la encuestita, arreglala un poco y valídala. Ponla en práctica con una persona a ver si te entienden lo que estás preguntando. ¿Ya? Listo, Inge. Muchas gracias, Inge. Con gusto, Arno. En la tarde les voy a enviar, ¿ya? Vamos a ver el de Madeleine. A ver. Inge, le quería decir algo. ¿Sí? ¿No ves que de mí es de la comunidad del Barrial? ¿Ya? De la quebrada del Barrial. Ajá. El Barrial abarca unos pocos metros y desemboca en la quebrada Caiza. Y más que todo hacen la extracción de árido sobre la quebrada Caiza. Entonces es lo que ha hecho tu otra compañera, ¿no ves? Sí. Por eso te dije que había que cambiar el título para que no sea eso, ¿no? Entonces sí. Nosotros vamos a hacer un monitoreo de la extracción, no vamos a hacer una propuesta de no sé qué cosas serán. Hemos rediseñado los objetivos para eso precisamente, Madeleine. Sí, hablé con Abby también para ver su tesis y me dice que todavía no la dejó en la biblioteca. Ya. No sé qué le faltaba y que ya ahí la iba a dejar. Ya. Y también ella me indicó que hay una ingeniera que se llama Viviana Ceballos, creo que si no me equivoco, que ella está encargada de dar las autorizaciones para la extracción de árido. Que también me puedo comunicar con ella para ver dónde están haciendo la extracción. Pregunta eso. ¿Ya? Ya. Laura Lin dice, tienes que preparar tu dedicatoria, tus agradecimientos también. Y antes del capítulo 1 va un resumen, que lo vamos a hacer luego. Ya. ¿Qué más querías que veamos, Madeleine? Quería ver las actividades y... Ya. Todo esto alineado a la izquierda, que no esté así. Ya. Aquí igual, mira, ya se ha ido más a la izquierda, ¿no? Todos estos tienen que estar alineados allí a la izquierda. Las actividades. Y entonces de lo de la comunidad del Barrial. ¿Ya? ¿Sigo haciendo sobre el Barrial o le cambio igual el título? ¿Quién te sugiere que hagas en el Barrial? No es que de ahí primero hacían explotación, cuando yo vi ahí estaban los camiones haciendo explotación y después ya me dijeron que van cambiando para hacer explotación de árido y ahora ya han explotado toda esa parte del Barrial, esa quebradita, y esa quebradita desemboca en Caiza y en Caiza van subiendo hacia arriba, van subiendo para hacer la extracción de árido. Habla con esta ingeniera, mejor habla con la ingeniera Viviana. Pregúntale si están explotando o si ya lo han hecho y comentarle, mire, yo estoy haciendo esto del Barrial, pero ha pasado la pandemia y ahora me dicen que ya no están en el Barrial y ahora están explotando en Caiza. Yo quería hacer un monitoreo y ya ha hecho una estudiante el trabajo este
del barrial y para no mezclar, quisiera ver, a ver, por ahí te oriento un poco. Sí, creo Mejor primero que con él. ella da las autorizaciones de explotación. Yo creo que ella debe saber dónde están ahorita. Sí, es muy probable. Sí. Y también dije, dentro de las actividades, también yo tengo un plan de concientización ambiental y ya tengo más o menos las encuestas. Las encuestas están dirigidas a las comunidades y también a los extractores de árido. ¿Está bien, no es, Inge? Sí. Y las encuestas las quiero ordenar para mostrarle el día martes. Entonces el martes lo veamos todo esto, Madeleine, por favor. Listo, ordenalas. Pregúntale el lunes a esa ingeniera y el martes Ajá. vemos. ¿Listo? Ya, entonces el martes corregimos bien. Sí. Anda a preguntarle primero a ese ingeniero. ¿Ya? Ya. Listo. Ya, gracias. Entonces el martes nomás lo vemos. ¿Listo? Hasta luego. Que estén bien. Igual dije. Hasta luego. Pero...